Buenos días, amigos. Una semana más, un, una semana no, un día más estamos aquí con todos vosotros. Estamos a jueves, o sea que no estamos al lunes, sino sí, sí que sí. sería una semana más. Jueves 10 de septiembre con todos vosotros en Radio Unión Televisión. Empezamos la mañana, ya sabéis, informando de todo lo que nos dicen los periódicos a todos los niveles desde el punto de vista digital y escrito. Como todas las mañanas tenemos a Cristóbal. Ahora, buenos días. Hola, buenos días, Pilar. Y como siempre, todos los días, muy buenos días a todos los que nos escuchan y muchísimas gracias por estar ahí. Claro y ya que sabéis sí. que estáis todos invitados a participar con todos los medios que ponemos a vuestra claro sí. disposición si a mí ya me conocéis yo soy Pilar Criado tenemos a los controles a Raúl Martínez y bueno ya sabéis 962 4508 también el mail la web todo lo que tengáis a vuestra disposición para como dice Cristóbal hacernos llegar cualquier tipo de opinión respecto a lo que está pasando o respecto del programa así que en estos 9 y 10 ya de la mañana de este jueves bueno Cristóbal cuéntanos en este kiosco de prensa qué nos dicen los digitales de forma diferente con respecto a los a, a los periódicos de papel impreso correcto sí ya sabéis que son parece como sean dos mundos diferentes ¿no? Sí. La verdad es que son diferentes abismales en algunos casos. Y algunas noticias que deberían de estar en primera plana, pues no aparecen nunca, desgraciadamente, ¿no? Claro. Bueno, hoy hablan los periódicos en papel del incendio de Moria, qué barbaridad estamos haciendo con la raza humana, y la corrupción también. Ocupa una gran parte de las portadas. La corrupción de, de determinados partidos políticos, claro. Bueno, eh, y sin embargo, los digitales nos van a contar las siguientes cosas. Empezamos por el diario.es. Bueno, ya sabéis que elegimos cuatro o cinco diarios digitales, hay muchísimos más, pero más o menos son los más que los que más audiencia tienen y parece ser los más contrastados en sus informaciones. O sea, no vamos a coger ahí un, un, un vendedor de bulos, ¿no? Estamos eligiendo, por ejemplo, el diario.es nos cuenta mirar eh, para lo que estamos comentando de que las medidas en españa son muy como si, muy radicales contra el tema de la epidemia no fijaros marruecos prolonga por sexta vez el estado de emergencia sanitaria esto hoy o sea, para que veáis que la situación cada uno la elige como puede, la, la gestiona como sabe, y ya hace bastante en algunos casos, ¿no? Bueno, también nos cuentan, para que veáis cómo estamos gestionando nosotros aquí en España, comisiones obreras denuncia que centenares de docentes en la Comunidad de Madrid renuncian a su plaza del plan de ayuso ante la incertidumbre por la duración de los contratos. Es que es muy bonito decir te contrato para atender la emergencia sanitaria. Pero que tienen contrato de, de la mejor de por obra o servicio. Por o obra. Entonces claro nunca saben lo que van a durar. Entonces eso es, es que es lo que estamos hablando. O sea, tenemos una emergencia, vamos a trabajar con una emergencia. No vamos a decir te contrato una semana. Eso es una absoluta barbaridad. Bueno, pero en fin ya lo iremos aprendiendo. Pero se supone que es para todo el curso. Siempre están diciendo que no se van a cerrar las clases de no ser algo y, muy. Y, y luego sabemos que esta que esta pandemia va a durar. un. Un montón de años. Sí, Vamos a, a ver, mantener la situación. Yo creo que hasta la vacuna oficialmente por lo menos uno o dos años como mínimo. Siete. Y es más, ahora hace un momentín mientras venía para acá, para que eh, no es por ánimo de destruir las esperanzas, pero es que hay que ser realistas. Estaban comentando los eh, una entrevista a uno de los investigadores, dice que una vacuna para una epidemia, para como una gripe o algo por el estilo, puede tardar cinco o siete años. yo tanto Ay, perdonen, pero madre mía. Sí, no, no, pero quiero decirte siete, que madre, seamos realistas. Yo había oído uno o dos, madre mía. No, pero nos están vendiendo la moto de la esperanza, ya. pero hay que Fíjate, ayer el, 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 la empresa farmacéutica está que ha tenido que interrumpir los ensayos porque ha aparecido una una de 30.000, que tampoco es mm. mucho, y se está investigando incluso si es debido a la vacuna o si es sí, debido a otra, ¿vale? Pero que eso siempre pasa, están diciendo los investigadores que eso siempre pasa cuando sí, se sí, está sí, sí. en esta fase de una vacuna normal. normal, o sea, que no alarmemos, pasa que se han, se han paralizado, no se lo están poniendo más gente, eh, a ver cómo está esta chica. Esta chica, por lo que se ve, entró, en, en, entró hospitalizada, pero creo que hoy le van a dar el alta, o sea, que tampoco es que haya sido una cosa, pero bueno, están mirando a ver exactamente por qué le ha venido el problema medular, creo que es sí. de la médula. Y te lo vengo a decir porque eh, incluso ellos, las empresas farmacéuticas, han firmado un acuerdo entre ellas, no sé si la habrás escuchado, que no se van a dejar llevar por las presiones políticas. Claro, claro que no. Por lo que se ve, <coughs> están, a, están todos los políticos ahí. Venga, venga, Hoy venga. había en el diario diario.es hay un chiste, el, 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 la, la viñeta de humor, y ponía un centro de investigación de, med de medicina, de vacunas, y se, ven, y se ven los tres científicos con sus mascarillas investigando sí, sus sí, ordenadores sí, 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 y tal, sí. y detrás aparece por la puerta Pedro Sánchez. Oye, ¿cómo, ¿Cómo va ¿cómo? la investigación? Dice, ¿quién es, ¿De dónde sale esta gente? Dice, ¿te acuerdas aquella gente a la que escribimos todos los meses pidiendo ayudas económicas para poder continuar ah, con la investigación? Pues son estos. Es como diciendo, ahora o sí que, sea, que lo necesitamos. Y ¿no? sí, mientras tanto, el dinero que te hemos estado pidiendo para ahora la investigación, sí que lo bueno, pues así funciona. No, todo. Pero parece que está todo igual. En sentido, sí, sí. ¿eh? No, no lo digo por, que el, por el hecho de que seamos realistas y que veamos que la situación es esta y que sí. la cosa tiene su tiempo. Sí. Bueno, más cosas. Eh, nos cuentan también, para que... Mira, ya que estamos hablando de inversión, dice, las autonomías españolas no han alcanzado en 2019, el año pasado, eh, ahora estamos mucho peor, el gasto en sanidad, educación y servicios sociales de hace 10 años. Es decir, estamos por debajo del gasto que teníamos las comunidades autónomas en sanidad, educación y servicios sociales. O sea, si con eso se puede hacer algo, pues que venga Dios y lo vea. Aunque no creo que venga Dios porque no, no está preocupado por esas cosas. Bueno, en el diario público nos cuentan. Aquí sí que hay, este artículo es increíblemente devastador. Nos, lo que parece que no le importa a nadie, pero en fin, ya iremos tomando nota con el tiempo. Se, se llama así, deshielo, mega incendios en Siberia y temperaturas récord. Eh, nos está hablando de la barbaridad que estamos haciendo con el cambio climático. Y hay una... Ay, no lo tocó. No tocó el micrófono. <coughs> Hay un dato que me ha dejado helado. En California, hace una semana se alcanzaron los 55 grados de temperatura. <coughs> Una absoluta barbaridad. Y continuamos subiendo temperatura. ¿eh? No, no, no se crea nadie. Esta que mañana se va... decían en eh, <coughs> Telecinco justamente que la cantidad de especies que estaban desapareciendo. Sí, sí, estamos acabando con la mitad Más del de... 65% están desapareciendo. Correcto. Sí, señor. Sí, sí, seguimos sí. para adelante como si no pasara nada. O sea, lo digo porque la epidemia es una cosa gordísima, pero es pequeñita en comparación con la barbaridad que estamos haciendo con el planeta. Bueno, más cosas del diario público. Nos cuentan: manual para crear un polvorín. Moria ya ardía antes del incendio. Ya decíamos, hemos informado en alguna ocasión, que el campo de refugiados este de Grecia estaba hecho para 3.000 personas y habían 13.000. Además, hacinados, y además desde hace 5, 6 o 7 años, pasando inviernos ahí en tiendas de campaña con nieve, barbaridades. En fin, era un polvorín y ha ardido al final, no falla. Bueno, más cosas del diario público. Esta noticia es curiosa. Mirad, eh, el Supremo tumba los recursos de... PP y Vox, o sea, habían pedido para que Iglesias no entrara en la comisión del CNI. O sea, esto es como el lobo que dice: No me dejan entrar en el gallinero, que no dejen entrar a otra gallina. Bueno, pues lo mismo, o sea, no querían que Pablo Iglesias entrara en la comisión del CNI. Y el PP, que está robando desde hace 25 o 30 años y mintiendo y utilizando a la policía para hundir a los adversarios políticos, ese sí que puede entrar. ¿Qué cosas? Bueno, más cosas. Mira, mirar qué titular y cuando lo leáis, a ver qué me contáis vosotros. Mirad, el periódico Público nos titula una noticia. Una de cada 20 personas que trata de, de llegar a Canarias muere en el intento. ¿Verdad que parece una barbaridad? Pues sí, ¿verdad? Porque sabemos que vienen van allí unos 8 millones de turistas. Si de los 8 millones calculamos una de cada 20 que se tiene que morir para llegar, Imaginaros cuántos muertos habría, ¿no? Pero claro, no estamos hablando de turistas, estamos hablando de gente que huye de una guerra o del hambre o de algo por el estilo e intenta llegar a Canarias en patera. Ah, esos que se mueran. ¿Qué cosas, eh? Una de cada 20 personas está muriendo ahogada intentando llegar. Vale, más cosas. Y además esta es otra barbaridad gordísima. Sevilla, el ayuntamiento de Sevilla, nombrará hijo adoptivo al obispo que inmatriculó la Giralda de Sevilla y la mezquita de Córdoba. Eh, Aznar hizo una ley diciendo que la iglesia podía poner a su nombre todos los edificios que quisiera sin presentar ninguna documentación. Y el obispo de allí de Sevilla se cogió la Giralda de Sevilla y la Mezquita de Córdoba, se la puso a nombre de la iglesia, ¿vale? Pues Sevilla lo va a nombrar hijo adoptivo. Vale, adelante. Bueno, y finalmente nos cuentan otra cosa para que veamos cómo funcionan la justicia en otros países y aquí en España, ¿no? Aquí en España cuando le preguntaron al presidente de SEAT que qué iba a hacer con la mentira de las emisiones de los coches Volkswagen, dijo, ya veremos lo que pasa, porque aquí... La... Bueno, pues la justicia alemana procesa al expresidente de Volkswagen por el escándalo de las emisiones. Mira cómo se puede trabajar un tema de una manera o de otra. Y así nos va en España, claro. Bueno, seguimos ahora con las portadas para que veáis que ocurren otras cosas, aparte de lo que nos cuentan los periódicos. Pues sí, vamos a, si te parece, abrir el periódico del país en esta mañana de jueves. Cuéntanos. Empezamos con: el gobierno se plantea congelar el sueldo de los funcionarios. Adelante, con ello. En fin, qué barbaridad. La baja inflación permitiría que no pierdan poder adquisitivo. Eso es verdad, ¿ves? Si estamos perdiendo. Bueno, lo que pasa es que el poder adquisitivo se pierde, pase lo que pase. Bueno, eh, nos cuentan la trama esta corrupta del PP. Interior, el Ministerio del Interior, pagó 53.000 euros al chofer de Bárcenas por espiarle. El juez considera acreditados abonos con cargo a fondos reservados. Asuntos internos apunta a que Rajoy pudo conocer la operación. No tengo ninguna duda al respecto, claro. Porque se lo hicieron sin conocerlo el presidente, imagínate. La imagen es para el campo de refugiados que ardió ayer en Moria. El fuego devasta el mayor campo de refugiados de la Unión Europea. Y este era el mayor. O sea, imagínate los pequeñitos cómo estarán. Bueno, y ahora la barbaridad siguiente las emisiones de CO2 vuelven a los niveles anteriores a la pandemia como si no hubiera pasado nada pues fíjate que, que hay menos coches y menos no, se separaron las emisiones durante el confinamiento claro, pero por eso te digo que ahora hay menos coches hay menos tráfico y también hay menos eh, capacidad aérea yo veo muchos menos aviones sí, no sí. sé por cómo se ha aumentado otra vez eh. no porque todas las fábricas están en pleno rendimiento las, ah, todos bueno. los todo lo, continúa como si no pasara el transporte todo bueno, continúa, continúa igual, igual no sé yo ¿eh? en fin. no igual igual no pero me refiero continuamos emitiendo como si no hubiera un mañana ya. luego la premio Nobel Alexievik Alerta del clima de terror que vive Bielorrusia. Y finalmente, un revés aleja la esperanza de tener este año la vacuna de Oxford. AstraZeneca interrumpe los ensayos tras sufrir un voluntario una rara enfermedad. Como, como alarman siempre. En fin, en ABC nos cuentan en grandes una imagen de esos infográficos tan chulos que hace ABC en los que aparece un, una, la, el, el mapa de España, no, concretamente de Extremadura, Andalucía, comunidad valenciana y Murcia y bueno, pues las casitas que supone que son los ayuntamientos y alrededor las casas de los demás como si fuera el Monopoly o, o algún juego de estos o tipo hotel, vale. Y pone la Moncloa sin liquidez. Sánchez apura para confiscar el dinero de los ayuntamientos. El Gobierno negocia in extremis con sus socios para que apoyen en el Congreso que las arcas municipales rescaten las de Hacienda con un préstamo. Y en definitiva estamos atacando al que no deberíamos, porque es el banco el que nos está dejando sin liquidez los bancos. Bueno, eh, la imagen de el mundo es concretamente la imagen, es una, una preciosidad de fotografía, lo que pasa es que lo que refleja es muy triste, ¿no? Lesbos, otro infierno para los refugiados. La imagen es espectacular. Hay otra más en, las, en, el, en, en la vanguardia que también me ha parecido sí. increíble la fotografía. Bueno, Europa busca alternativas a la vacuna de AstraZeneca. La suspensión de los ensayos de la candidata de Oxford tumba la promesa del gobierno de comenzar la vacunación antes de fin de año. Luego también dice que la mitad de los ingresos en salud mental durante la pandemia fueron por intentos de suicidio. Como bueno, veis, caído. estamos pagando caro el confinamiento. Y luego la corrupción del PP. Los afectados en Kitchen afean a casado. No cuidar al ex 2 de interior. Nos está diciendo de alguna manera que como el que podía descubrir el, el tinglao no le hemos hecho lo que nos pidió, pues ahora resulta que vamos a pagar el pato. Eso están diciendo los del PP. Agárrate. La ruptura total de Génova con Rajoy reabre la herida interna del PP. Y los críticos, eres el sucesor, le dicen a Casado, y asumiste una mochila. Esto te afecta, por supuestísimo. Además, el Casado era el... El secretario de comunicación del PP, cuando estaba pasando todo esto, no era solamente un diputado por Ávila, no estaba en un pueblecito de la montaña, precisamente. Bueno, Íñigo Rejón también, para que no falte de nada aquí, ya que no pueden atacar a Podemos porque no hay pruebas ni, ni le pueden ganar ningún juicio, pues utilizan a Íñigo Rejón. Unidas Podemos no es el proyecto que fundamos, dice Íñigo Rejón. Vale. Las víctimas de ETA se indignan con Sánchez por su pésame a un terrorista. Y luego Cataluña, primera comunidad autónoma en poner tope al alquiler de vivienda por ley. No creo que dure mucho esa ley porque los propietarios de viviendas le van a tirar la ley para atrás. El seguimiento a Bárcenas comenzó 10 días después de confesar la caja B. Fueron rápidos. Y luego eh, la Unión Europea arruina el plan de Sánchez para exigir al PP apoyo al presupuesto. Vamos a ver qué nos cuenta la razón en esta mañana de jueves. Eh, un muro de 10 metros en la valla de Melilla. Parece ese muro tan grande y esa valla, ¿no? Con evidente retraso se va haciendo realidad la retirada de, los, de las concertinas en los vallados de Ceuta y Melilla, una de las promesas estrella del gobierno socialista, para ser sustituidas por un método de contención menos agresivo. Ya se ha levantado un nuevo muro en Melilla que termina en forma de cilindro para dificultar la escalada y evitar así el paso a España. De forma más suave, sí que es verdad. Está bien, porque así en vez de 20 personas morirán 25 ahogados. Este es un buen sistema. Ayuso plantea adelantar las urnas e ir a la vez que Cataluña, ante las presiones del PSOE para una moción de censura con ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Génova frena el debate del adelanto electoral ante el riesgo de perder la Comunidad de Madrid. En la Puerta del Sol consideran que una campaña en clave más nacional les beneficia. En la parte inferior, Rajoy será citado en el Congreso en la Comisión Kitchen. También los Oscar rechazarán las películas que no representen a minorías. La verdad es que si sí, esta mañana lo escuchaba, que han cambiado mucho las normas en ese sentido en cuanto a películas para que sean nominadas, no las que se, no las que se hagan en Estados Unidos, sino las que aspiren ¿no? a, a, a alguna nominación. Tienen que plasmar, pues, eh, el tema de, de, de las minorías étnicas, también lógicamente que no haya eh, desigualdad racial. Eh, también que la mujer se vea eh, pues por lo menos en igualdad de condiciones no aunque se la vea ahí como un rastrojo en fin eh, un poco quieren plasmar eh, el cambio de una sociedad no ir que, educando que, un poquitín ir educando no y ya para sabemos que no, para que no vayamos montando vallas para que no puedan venir los extranjeros. ya sabemos que hay muchas películas en las que es todo lo contrario entonces quieren hasta, por lo menos de cara a la galería quieren eh, eh, magnificar ¿no? que, que estamos en una sociedad que que hay que cambiar no el coronavirus, dice la OMS, se retrasa la vacuna hasta 2022 tras el fallo del ensayo de Oxford. Interrumpidas las pruebas después de que un voluntario desarrollara mielitis. También indignación de las víctimas. Pepón, el preso del que Sánchez no lamentó su suicidio, se ahorcó el mismo día que el etarra Igor González. Este año 29 presos se han quitado la vida. No me extraña, si es que... Pff. En fin, las cárceles son... No sé hasta qué punto ni son buenas para unos ni para otros, pienso, pero bueno. En fin, en La Vanguardia, cuéntanos. La vanguardia, lo que os comentaba, de la fotografía, que es una fotografía espectacular, la verdad que es para premio, y nos titula Infierno en el campo de Moria, la imagen de los refugiados eh, huyendo de los incendios con el fondo. Es una, una foto espectacular. Luego también nos cuentan, PSOE y Unidas Podemos impulsan una investigación sobre el PP. Tampoco creo que llegue muy lejos, porque ya sabemos lo que pasa con los jueces, los periodistas, los textulianos y tal. Y luego una imagen pequeñita de Johnson que dice... Johnson dinamita el acuerdo del Brexit que él mismo había firmado. Ya sabemos que no nos podemos fiar de la gente que dice una cosa y mañana dice la contraria. Pero en fin, cómo los votan o los votamos. Bueno, eh, freno a la vacuna de óxforde al enfermar una voluntaria y en Barcelona desalojado el primer bloque entero ocupado por delincuentes. Agárrate. Luego, el déficit de la Seguridad Social llegará este año a los 25.000 millones y el Parlamento aprueba la ley del alquiler que rompe Junts per Catalunya con eso? Mira, es el, el único periódico que cuenta lo de la, la, la ley de, de, de alquiler, que está muy bien, por cierto. Sí, bueno, a ver, vamos a abrir... Era ya la vanguardia, ¿verdad? Sí, la vanguardia. Venga, pues vamos a abrir el apartado deportivo, lo hacemos con Marca. Tanto Marca como A, su preocupación máxima es Hazard. Dice, bajo la lupa, Roberto Martínez, seleccionador belga, dice, no está preparado para jugar 90 minutos, necesita trabajo. El belga se incorporó directamente a su selección y no ha jugado ni un minuto. Retrasa 10 días, su puesta a punto a las órdenes de Zidane, Preocupación en el club. En la parte eh, superior, el gran salto de Jorge Prado. Es un piloto eh, gallego de parece que de, de 19 años, que gana su primer gran premio de la categoría reina de motocross. Madre mía, qué jovencito. También Carreño vuelve a tocar techo. Es el tenista, ¿no? Que, que bueno, pues eh, que gracias a ese pelotazo que le dio. Eh, Djokovic a, a, a una Gracias. a la juez, pues él llegó a semifinales. Exactamente no sé cómo ha quedado porque aquí está tan está tan pixelado. Lo veremos supongo que en el, los próximos periódicos deportivos. Seguro que pone algo. Hasta dieciocho mil un euros de multa por rajar de los árbitros. Dice nuevas sanciones. La Federación se pone seria con quienes duden de las categorías o del bar, de los colegiados o del bar. Chimi Ávila se rompe esta vez la rodilla derecha, dice en pesar en Osasuna. Y la liga empieza el sábado. Competición prohíbe jugar viernes y lunes. También vamos a ver qué nos cuenta As también una imagen de Hazar y dice: ¿Qué pasa con Hazar? Malestar en el Madrid con el extremo por no volver antes de la concentración con Bélgica, con quien no jugó ni un minuto para acelerar su puesta a punto, como hizo Courtois. Roberto Martínez, seleccionador, dice Hazard no está aún al 100%, no vamos a correr riesgos con él. En la parte inferior de primera nos hablan de competición de niega jugar los lunes y los viernes como quería la liga. El Granada Athletic se aplaza al sábado. Del US Open Carreño se mete en semifinales tras batir a Chapovalov. El asturiano juega mañana con Serev. Vale, pues se ha ganado ese siguiente partido. El Tour de Francia dice Ewan gana un sprint en el que Sagan fue descalificado y Zaguirre abandona por una caída. Ahora que veo el ciclismo, vamos a recordarles, eh, creo que llegamos a, a decirlo también en nuestro informativo local comarca en el día de ayer, hoy lo volveremos a recordar, también lo pusimos por nuestras redes y en difusión de WhatsApp, que hoy pasa la, eh, la vuelta ciclista provincia de Valencia eh, por aquí, por Buñol. El, el cierre o sea la, la clausura de, de esa de esa jornada de hoy va a ser en yatoba pero pasa también lógicamente por aquí por muñol por diversas y van a cortar algunas de las calles de la localidad de 4 a 6 no va a ser todo es de 4 a 6 todo el rato cortada sino que por lo que se ve en el momento en el que vayan a pasar se prevea que vayan a pasar pues lo cortan entonces si, si viven por esas calles salgan a sus balcones y miren a ver porque tiene que ser un espectáculo muy chulo sobre todo para los más peques no que siempre llama, llama la atención ese tipo de, de carreras no eh, creo que ese Calle Valle de Andorra, Avenida de la Hoya, también por el hortelano, en fin, son varias. Los recordaremos, estén atentos en el informativo local comarcal, porque ahí lo, lo vamos a, a repetir. Así que, bueno, pues también algo, algo chulo, algo divertido vamos a tener hoy en el día de hoy, aquí en Buñol. Continuamos con el deporte en mundo deportivo. Nos dicen dilema Ansu. En el Barça hay debate interno sobre si otorgar galones al joven crack o apostar por Depay. Fati ya ha demostrado que puede jugar de nueve y el contexto económico del club impide fichar un top. En la parte inferior, el pase de Suárez a la lluvia se enfría. Mesilla trabaja con todo el grupo. En la parte inferior del tenis, Pablo Carreño disputará las semifinales ante Cereb. En fútbol, la jueza aplaza el inicio de la liga, competición traslada al inaugural Granada Athletic de mañana al sábado. La verdad es que se está todo. Retrasando también en categorías de los pequeños, también nos dijeron que empezaba en octubre y ahora dicen que en noviembre. En fin, esto es una indecisión constante. En Sport nos cuentan: consigue la revista de la Liga con Sport a partir del próximo fin de semana en tu kiosco por solo dos euros. Hablan, pues, una revista bastante bien sobre cómo va a ir. La Liga y cuáles son los jugadores de cada equipo. Dembélé, ahora o nunca, una imagen en grande. Dice, el extremo francés regresará el sábado a los terrenos de juego en el amistoso contra el Nastic tras nueve meses de baja por lesión. Inicia su cuarta temporada en el Barça con el objetivo de hacer olvidar las tres anteriores marcadas por sus problemas físicos. También Messi ya es uno más del grupo. Se entrenó ayer con sus compañeros y muy sonriente y todo. Digo, vaya pues, el Messi lo puede hacer, ¿no? Uh -huh. a otros se lo hubieran comido, ¿no? Él vuelve al trabajo, no pasa nada, y aquí como si nada, eh, después de haberse metido con medio Barcelona, sí, con, eh, con ver, todo el mundo, me Para caches, eso tiene 500 millones de euros. Me cachis en la mar, defrauda, lo que, va a juicio todo. Lo que Conociendo también. Por eso te digo que va, va a juicio, defrauda todo, y no, aquí no pasa nada. Es un nada. buen ejemplo a seguir con los chavales. Sí, además que sí, en ese sentido, vamos. Luego el resto de su vida personal, la verdad es que siempre ha dado ejemplo, ¿no? de que no ha hecho grandes halagos de nada, tiene una familia muy bien, no, no saca exposición ni de sus hijos, ni de sus vacaciones, ni de sus propiedades, pero ojo, esto que ha hecho último a mí particularmente, pues no me parece bien. Yo soy Messi, digo que me quiero ir y me da igual lo que me digáis, pues no. Chántate un poquito, baja los humos, que ah, no todo el mundo sí. puede, puede hacer eso, que tú ya tenías una cláusula firmada. Si le vamos abusando en fin. a la gente, al final se lo creen. Sí, sí, está claro. Gareth Bale vuelve lesionado, dice, también Carreño se mete en semifinales. ¿Eso en Sport? Sí, era Sport, ¿no? Sí, de Sport. Ahora vamos a Superdeporte y nos cuentan en grande... Una imagen de Javi Gracia dice: Anil Murci pide calma a la afición con los fichajes y espera que llegue uno antes de la liga, pero el tiempo se agota. Paciencia y aparece un momento del entrenamiento en el que de fondo, una imagen muy bonita, hay varios jugadores y de fondo está el entrenador. No me ya dice Ribó, le da un año de plazo al Valencia para proyectar el nuevo estadio, a ver si es verdad, porque lleva más de 10 años parado. Es esa construcción y al final es que se está, se está haciendo polvo, entonces le han dado de plazo Joan Ribol ha dicho que un año tiene para eh, retomar las obras a ver si, si es así el Levante dice, las opciones se disparan problemas para fichar la guinda al equipo el delantero, del Villarreal dicen, Guero Rulli ya luce de amarillo y se ve en el momento más pleno de su carrera, también Valencia Basquet dice, bonito homenaje a los orígenes en las nuevas equipaciones y también Fertiberia, PS31, Valladolid 33, debuta amargo de los porteños en la Liga Asobal. Bueno, y con esto cerraríamos el deporte. Ha habido un partido que he visto esta mañana, creo que era en Aragón, me parece, que 300 personas han dejado entrar. Había, había público, fíjate, y es el primer partido así de, de categoría superior. Creo que era balonmano, me parecen. Escuchen las noticias así porque creo que era creo que era balonmano y dejaban entrar al público. más sorprendido, pero bueno, estaban bastante espaciados, la verdad. Es como aquí los con seguridad conciertos que se han hecho este verano, que bueno, habiendo sí, espacio vi, y tal. Tampoco... Ayer vi unas imágenes de un equipo de estos de segunda claro. división, no sé qué, que ponía por sí, ahí. Sí, por eso creo que era. O sea, que muy bien. Que pasa, me llamó la atención porque los jugadores que no son de primera tienen que llevar mascarilla corriendo por el campo, la verdad es que es una barbaridad, pero en fin. ¿Los jugadores? Sí, sí. Dice que solamente... Pero en balonmano, dices. No, no, en era un la... fútbol. Vi un partido ayer en la televisión, eh, no, yo ya sabéis que no sigo para nada al fútbol, pero me llamó la atención porque los chavales dice que comentaban que solamente la primera división los profesionales pueden correr sin mascarilla y el resto tienen que ir con mascarilla. Uh, pues todo. mira, mi chiquillo que no empezaba aún, como les no, obliguen, y además, se y... van a cargar a los críos, eso es imposible. Se hacen polvo, por pues, claro, este... Eso es imposible. Pues, eh, pues aparecieron las imágenes, me llamó la atención porque, claro... Pero han dicho que va a ser, va a ser obligatorio. Sí, sí. Madre mía, veréis, pues ¿eh? se van a echar a, la, a los padres encima, ¿eh? Mm -hmm. Madre mía. Bueno. En, en a, fin, a nivel económico. A nivel económico, en cinco días nos cuenta que CaixaBank y Bankia juntos serán el banco más solvente del IBEX. No os creáis nada de esto, porque el banco mejor del mundo era el popular y mirad lo que hicieron con él. Bueno, una imagen de Escriba, el ministro, y dice que dosar endosar 23.000 millones de gasto de la seguridad social a Hacienda. En fin. Oye, has oído que esta mañana decían que la jubilación, quien eh, 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 acorte. La jubilación, que será sancionado. Digo, se madre mía. Sí, sí, es verdad. Quieren que toda la gente continúe voluntariamente trabajando hasta que se muera. Madre En fin, ya se sabe lo que hay. Sabadell, el Banco de Sabadell, ficha a Goldman Sachs pues que no le pase nada para ver sus opciones. Santander prevé que el nuevo grupo creará 4.700 millones de valor para el accionista. O sea, destruirá empleo y oficinas, pero creará valor para el accionista. En fin. Eh, la reforma laboral del Gobierno separa a la COE y los sindicatos. Cataluña aprueba una ley para limitar los precios del alquiler que nace tocada y tanto que está tocada ya. Nadie los va a dejar pasar. Y G gana el contrato de suministro eléctrico a correos por dos años. Vamos a ver. Eso en economista.es. Vamos a ver expansión. Radiografía de la economía: un diagnóstico de expansión. Eh, pues hay un suplemento que seguro que está muy bien también nos cuentan Sabadell ficha a Goldman para definir su futuro ya nos están diciendo que también Sabadell va a hacer fusiones y supondrá pues lo que decimos siempre ¿no? Eh, pérdida de, de empleo y, y cierre de sucursales y más cosas, cuando Goldman asesora a alguien está perdido es como un buitre cuando rodea a la presa ganan los grandes y pierden los y pequeños Goldman con el Sabadell y con todo lo demás en fin, y si no que se lo digan a los griegos Botín y Torres tendrán que buscar alianzas según Santander también indignación empresarial por la contrarreforma laboral de Sánchez. Dejamos ya la economía y abrimos nuestra eh, autonomía, ¿no? Y, y como vemos en el Levante también nos hablan del Valencia. Cuéntanos. Sí, sí, la portada de Levante recoge pues Que tú fíjate el cómo está eh, se está sí, derrumbando. Sí, aquello es un desastre porque lleva un montón de años. El Ayuntamiento claro. da un año al Valencia para retomar las obras. El Consistorio urge al club a que presente proyecto y rechaza prorrogar la ATE más allá de 2025, sí. la, el grupo de empresas que lo está construyendo. Claro. Y en la parte de la izquierda, en la columna de la izquierda, nos cuenta el virus, se cobra cinco víctimas más y obliga a mantener las medidas en Valencia. El Conseil permitirá tres días de teletrabajo a la semana y aíslan la primera clase burbuja por un positivo en Rafael Buñol. Anda, ya empiezan. Bueno, a ver fan, si que es para... eso es lo normal. Ya Mientras que para... no cierran los colegios, sí. hay que pensar que van a ver el 90% de nuestros niños seguro que en algún momento 15 días se tiran en casa por ese tipo de cosas. Luego, en suceso, la policía detecta una nueva víctima del asesino de Marta Calvo. Madre mía. ¿Y en la parte inferior? Arriba, arriba. Ah, no, arriba del tía, no el... porque abajo creo que es publicidad. Es publicidad, sí. perfecto. En la parte superior de la portada, los malos tratos en Liria vuelven a poner el foco en las residencias. La verdad es que las imágenes dan pena. Si son verdad... Son, da muchísima pena. Ay, ¿Cómo no van a ser verdad? No, es que lo comentan esta gente de que de No, a, el grupo dice que era... era una una, una manipulación de, de la ex trabajadora, pero ¿cómo va a manipular eso? No, yo que yo lo veo eso imposible. No sé, yo de verdad que, que, que están no, súper es que es que la mal. Las residencias es condenar a sí, muchísima sí. gente a barbaridades. Sí, por mucho que digan que no, a ver, y la, la prueba, mayoría son de privadas. Sí, la prueba es que no te dejan entrar para observar ni a periodistas, nada, nada. ni a inspectores, ni nada. O sea, qué mal asunto. Y siempre Oye. mucha... Está todo como muy cerrado, no sí. en los medios de comunicación tampoco podemos decir nada. nada. Eso yo, es. A ver, no es por criticar, porque yo creo que la residencia de Muñoz, por ejemplo, su, está súper bien y por lo que se ve han tenido, no han tenido nada. Sí que ahora vuelven a cerrar al público por el tema otra vez de, del coronavirus y yo por lo que sé los, los tienen muy bien atendidos y las trabajadoras todo muy bien. Pero a mí, particularmente, no me parece bien el tema de que no, no quieran nunca salir a hacer declaraciones, nunca les puede. Sí, el, el, y lo hemos intentado en muchas ocasiones. La falta de transparencia es. Y no, y no quieren, y yo, ojo, digo, pues no sé yo qué les vamos a hacer, mm. ¿sabes? Cuando mucha gente, pues agradecería, ¿no? Que saliera sí. la directora o el director, no sé quién es. Sí. Oye, que está todo perfecto, tal. Pues estupendo, porque no tienen que salir. Sí. Esa falta de transparencia es lo que tú dices, no, no. En fin, pero es, es por el, el eh, supongo que recibirá eh, instrucciones, instrucciones de, de arriba, ¿no? Y luego, claro, en empresas privadas, pues allí cada uno de lo que le manda el jefe, claro que va a hacer. Claro. En fin, nos dicen cómo hacerse un despacho en casa. La consolidación del teletrabajo obliga a rediseñar muchos hogares, claro. Y también nos dicen: ¿Qué mascarilla debemos usar en cada situación? No, es complicado, sí, el tema de las mascarillas para estar 100% protegidos. Centralitas colapsadas y 20 días para recibir atención en los ambulatorios. Pues sí. Sanidad aborda hoy el problema con los médicos que reclaman más medios y personal administrativo. Pues sí. También en una imagen en grande de eh, varios transeúntes paseando ayer frente a uno de los comercios a la espera de traspaso en la calle Colón de Valencia, una calle en la que siempre ha estado llena de gente, de, de comercios, ha abierto todo, pues ya una, una de esas está cerrada. El desempleo se ceba con los comerciantes del centro de Valencia. El aumento del paro se dispara un 32% en Ciudad Bella y un 26% en el ensanche, una barbaridad. En la parte inferior, Ribó y Gómez piden a Murci que reconduzca la relación con Las Peñas. La plantilla de la MT inicia cuatro meses de paros por su situación laboral. Una clase de Rafael Buñón, la primera en cuarentena por un contagio. Un informe policial vincula a Rajoy con el espionaje a Bárcenas y fallece el articulista César Gabela. Vamos a ver qué nos cuenta 20 Minutos. 20 Minutos recoge Sanidad Prorroga, 14 días, las restricciones para atajar el virus en la ciudad de Valencia. Luego, un informe policial dice que Interior pagó 53.000 euros de fondos reservados al chofer de Bárcenas. Y la imagen es para la, los hosteleros que reclamaban ayudas ayer. El sector valenciano pide ayuda para no desaparecer en seis meses. En la parte de la izquierda, salud pública. España renuncia ya a tener vacuna este año y la Organización Mundial de la Salud avisa que no será masiva hasta 2022. El Valencia sigue con la puerta de salida abierta de. Par en par, Piccini sale como cedido. Y en la parte de la izquierda, dos, con, dos noticias en pequeñito, a ver si lo ampliamos, lo veré. ¿Bruselas niega? Niega a Sánchez, los fondos de la Unión Europea no dependen de los presupuestos. Y Ribó y Gómez exigen al Valencia que active el nuevo Mestalla. Vale. Bueno, pues terminaríamos con información de Alicante. Nos cuentan educación, pide que al salir de clase los niños se relacionen con los de su aula, claro. El consejero Marzá recomienda a los padres que sus hijos fuera del colegio coincidan con los que están con ellos en los grupos burbuja. El secretario autonómico insta a los profesores a que no se reúnan entre ellos. Claro, normal. Y la imagen es la del consejero Marzá. En cuarentena dice el consejo solo mandará a casa a toda la clase con un positivo si es en si es un aula, burbuja, las otras no vale. Vacantes hace personal cualificado aunque no esté en la bolsa para las sustituciones. También máquinas para agilizar las PCR, dice el hospital de la Marina Baixa, poner en marcha el aparato para procesar las muestras en dos días, que es lo que hace falta. El repunte de la pandemia deja en la provincia tres muertos, 16 ingresados y 245 contagios. El hospital de Alicante tiene que abrir otra planta para los casos de COVID al llenarse la que ya tenía. En Alicante logra al aprobar la protección de su patrimonio en el último momento. El bipartito de PP y Ciudadanos saca adelante el catálogo de protecciones con el apoyo del PSOE y de compromiso un día antes de que se cumpliera el plazo de la Generalitat para su tramitación. Y los centros de salud acumulan hasta 20 días de espera para atender las citas de los pacientes. Madre mía, es que es verdad. Es, es un auténtico desastre a nivel sanitario. Y se está cobrando muchas vidas y las que quedan, sí. sinceramente. Que es eh, en torno a eso, en torno a esa dejadez o, o ese aplazamiento de operaciones. O, a ver, no. Hay, hay, hay vida aparte de, del coronavirus y hay mucha gente que necesita atención inmediata. En fin, bueno, pues 9 y 42. Vamos a ver los digitales. Hoy la verdad es que han actualizado muy poquito, lo he visto, solo tenemos dos noticias nada más, en hoy un clip nos cuentan que se ha reducido el número de contagios en Buñol, Cheste y Chiva, ya lo decíamos los martes y los viernes es cuando actualiza eh, el listado la consellería a través de su web eh, la consellería de salud pública y ahí nos dicen, es verdad, que tanto Buñol, Cheste como Chiva han bajado, sí que ayer nos comentó Jucal Carrascosa, alcaldesa de Buñol que eh, eh, no reflejaba las, las eh, cifras que van a hacerse públicas este viernes con respecto al retraso, porque el retraso que estaba viendo era desde el 28 de agosto, se estaban subsanando, pero a partir del 1 de septiembre, o sea, estamos hablando de la semana pasada. Entonces, de la semana pasada por lo que se ve se hicieron muchísimas eh, PCR y entonces es el resultado que va a salir ahora este viernes. Entonces vamos siempre con una semana de retraso, previsiblemente a que esta situación se vaya subsanando con este nuevo laboratorio que dice el hospital de Manises, que ha contratado y que parece ser que en dos tres días ya dan los resultados nuevamente, como los hacían antes del 28 de agosto. Entonces, bueno, refleja o no refleja, a ver la situación. Sí que es cierto que como se prevé. La semana pasada hubo muchas PCR, pero por el tema de agosto, de las supuestas ferias, en fin, se nos, nos habíamos relajado un pelín, ¿no? a ver si esta semana por lo que se ve no están haciendo tantas y, y siga la semana que viene veríamos ese descenso. en deporte líder nos cuentan eh, esta mañana que juan ramón martínez da a conocer a la junta directiva de que le acompañará en su etapa como presidente del club deportivo turís. También nos cuentan que el Club de Baile Deportivo Chiva inicia este lunes las clases. Como se explica, la pandemia obliga a limitar las plazas, por lo que los interesados deben formalizar cuanto antes la inscripción. La matrícula es gratuita, pero lo que decimos, los que estén realmente interesados lo hagan ya, porque quizás si eh, se ponen a pensarlo mucho y tal, la semana que viene quizás ya esté todo ¿no? lleno, porque claro, se obliga a limitar el número de plazas. Eso es lo único que han actualizado en tu comarca y en Comarcal CV no han actualizado. Así que bueno, pues eh, Cristóbal, hemos terminado esta mañanita de jueves. En un momentito te vemos. Sí, señor. En de un ratito estaremos aquí para continuar comentando la actualidad. Claro que sí. Venga, pues un saludo. Muchas gracias por estar al otro lado. Buenos días. Claro. Vale, vamos a